México. Jesús Ramírez, vocero de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los detalles de la consulta pública que definirá el futuro aeroportuario en México. La interrogante es si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco o si se da mantenimiento a los actuales en Toluca, Santa Lucía y el AIFM. La consulta consistirá en una única pregunta: de la saturación del AIFM, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Las opciones son: A. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. B. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El resultado de la consulta será vinculante. Esto dará certeza a la ciudadanía de que su opinión será tomada en cuenta. Arroba Jesús Cuevas, vocero del presidente electo. Almohadilla México decide. Almohadilla consulta naimpic.twitter.com/f0fz21bmrq. México decide, arroba México-decide, October 15, 2018. Consulta sin autoridades electorales. Para la consulta popular se hará una selección de municipios de todo el país. Se formulará la pregunta y no intervendrán autoridades electorales, informó el vocero de AMLO. El tema del aeropuerto de Texcoco va más allá de la Ciudad de México. Tiene un impacto social, económico, ambiental y sobre todo un impacto en las finanzas públicas, algo que nos involucra a todos los mexicanos, dijo Jesús Ramírez. Además, una encuesta, no se han dado detalles, complementará la consulta pública. Se efectuará del 25 al 28 de octubre en plazas públicas de 538 municipios de los 32 estados mexicanos, de un total de más de 2.500, en donde se instalarán 1.073 mesas, detalló. Costará 1,5 millones de pesos. Los municipios seleccionados para la muestra representan un universo del 82% de los electores de nuestro país, afirmó el portavoz. Mientras que el costo estimado del proceso será de 1,5 millones de pesos, $79.500, que serán cubiertos con aportes de legisladores oficialistas, agregó. Académicos de diversas disciplinas, así como a miembros de diversas organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas de todo el país integran el Consejo Ciudadano responsable de la consulta. No tener miedo a la decisión de la gente. Andrés Manuel López Obrador llamó a no tener miedo a lo que el pueblo decida en torno a la consulta. No hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida. ¿Qué es mejor? ¿Que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida popularmente? ¿No es lo mismo 100.000 que uno? ¿O es lo mismo? Dijo en entrevista previo a su viaje a Colima. AMLO celebró que los legisladores de Morena paguen de sus recursos la consulta, que se llevará a cabo del jueves 25 al domingo 28 de octubre. No se requieren muchos recursos, no es el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero, aseguró. Las boletas, de acuerdo con el equipo de AMLO, en la parte trasera de la boleta que se imprimirán se incluirán los pros y contras de llevar a cabo el aeropuerto en Texcoco o en la base militar aérea de Santa Lucía. Texcoco, guión IP y partidos de oposición a favor de continuar con aeropuerto en Texcoco. Aeropuerto en Texcoco generaría $1.000 millones al año al entrar en operación. Creación de 450.000 empleos. Costes de operación bajarían hasta en 30%. Guión cercanía con Ciudad de México. Cuenta con financiamiento del 69% de la obra. Avance de 32% de la obra. Santa Lucía, guión menor costo construcción, entraría en operación en menor tiempo. Rehabilitación de los aeropuertos Benito Juárez y de Toluca. Menor impacto ambiental. Renegociar con los acreedores y contratistas que ya invirtieron en la obra de Texcoco. Cuestionable la viabilidad de operaciones del aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional Benito Juárez. Información del Universal/AFP/F.